Me gustaría que conocieses a un compañero nuestro del diario AS, pero es un periodista con una historia admirable, que además a él no le importa contar, porque Javier Hernández no tiene brazos, maneja el ordenador con los dedos de los pies y así escribe sus artículos, así escribe sus crónicas, sus trabajos en el AS, así llama por teléfono, así envía sus mensajes, así vive, así trabaja y así le conocí a Alfredo Relaño. Sí, hola, buenas noches. Pues sí, la verdad, nosotros tenemos una delegación en Aragón, la lleva Pedro Luis Ferrer, y con otro, se llama Mario Hernández, digamos su número dos, y había una posibilidad de hacer un refuerzo, y como la cosa iba bien y tal, y me dijo Pedro Luis Ferrer, bueno, yo quiero uno que conocí en el Aragón, de Aragón, que es muy bueno. Y dice, hombre, pues si a ti te gusta el que tú quieras. Me dice, pero tiene una cosa que tengo que decir, que no tiene brazos. ¿Cómo que no tiene brazos? No tiene brazos. Pero pues, no, nació sin brazos. Y digo, bueno, ¿y cómo trabaja? Pues mira, es un tío que se apaña con los pies, trabaja exactamente igual que yo, trabaja exactamente igual que Mario, trabaja exactamente igual que cualquiera. Se fue a estudiar de Zaragoza a Barcelona, hizo periodismo y está trabajando. Y yo pensé, bueno, pues si es el que quieres, pues el que... Digo, bueno, es una delegación muy pequeñita, no creo que vayan a meter a uno para los otros tres que hay, tener el trabajo de cuatro o cinco, ¿no? Y bueno, entró por las buenas y... Ya era un par de años, yo creo, no te sé decir exactamente, y sé que está trabajando muy bien. Yo he estado un par de veces allí en Zaragoza y le conozco, y hemos estado comiendo, y encantados, la verdad que estamos todos encantados. A Raúl Ruiz le tiene admirado, y de hecho le ha hecho un reportaje para La 4 que ojalá hayas podido ver hoy. Lo he mandado a colgar en la página web del Larguero, porque es el ejemplo más grande que yo haya visto jamás de optimismo y de superación. Buenas noches, José Ra. La verdad es que yo me quedé alucinado. Yo había hablado por teléfono con él, pero claro, no te lo imaginas. Hasta que no vas allí no te lo puedes imaginar, ¿no? Y más que nada que acabas viendo a un periodista. O sea, acabas viendo a una persona totalmente normal. Acabas viendo un pedazo de periodista. Que le ves un poco, que te llama la atención. La relación que tiene con los jugadores. Claro, es increíble, de verdad. Te llama la atención un poco de lo que él dice, ¿no? Por la forma, cómo es, pero luego te cala en el fondo, ¿no? Y cómo escribe, que yo he visto artículos suyos, he leído artículos suyos, y es una maravilla. Y hay cosas que hace que no se muestran en el vídeo, como puede ser comerse un bocadillo con los pies, que es alucinante, de verdad, es flipante. ¿Y cómo hablan los futbolistas del Zaragoza con él?
O sea, que es que habla, a mí me decía César, yo soy el único que leo, que es que es una maravilla, de verdad. Hubo un momento de nuestra existencia en la que no sabíamos caminar, ni coger las cosas, ni comer, ni hablar. Casi todo lo que hacemos lo hemos aprendido. Como Javi, que con el tiempo y oportunidades ha podido demostrar sus capacidades y se ha convertido en un gran periodista respetado por todos en Zaragoza. Bajo Dios se hizo periodista y se llama Javi. O sea, es el fenómeno. Es capaz de hacer absolutamente todo lo que hace cualquier profesional, aparte de la brillantez que, intelectual que tiene. No está aquí porque aquí haga amor de ONG, Javi está aquí porque es un periodista brillante. Soy Javier Hernández, redactor del diario AS, aquí en Zaragoza. Y nada, este es un día más o menos normal de trabajo. Como siempre, acude a la ciudad deportiva del Zaragoza para tomar nota de los entrenamientos, junto a Alfonso, su fotógrafo. Pero ¿cuál es la mayor dificultad de Javi? Pensar que voy a preguntar en las entrevistas. No, realmente ninguna, porque bueno, las dificultades las vas superando un poco cuando se te presentan. Y en invierno suelo tirar de memoria, porque si no perderé los dedos de los pies y no voy sobrado. Debajo del rojo, el de debajo de ese. Y ya le damos aquí y empezamos. Exacto. Y quiere reivindicar un puesto en la Liga Española porque no ha tenido oportunidades en el Atlético de Madrid. La anécdota es... Cuando terminamos... Me mete mano y... Bueno, sí, un ratico bueno que se pase y ya está. Claro. De todas formas, lo tienes que ver también jugar al fútbol, ¿eh? Sí, sí. Me van a ver, macho. Está mejor que yo. Intento jugar un par de veces, es que para mantenerme un poco en forma y fuerte porque es una cosa que necesito. Puedo hacer todo, bueno, el vaquero es más difícil de quitar y poner por el botón, ahí sí que me tienen que ayudar, pero el resto de ropa y pantalones, camisetas o lo que sea me apaño. Yo con zapatos no puedo jugar, porque los zapatos lo que me dan es estabilidad para ir por la calle, pero lo que no me permiten es tener la agilidad necesaria para jugar en partido. Después de jugar al fútbol con sus amigos, acude a la redacción de LAS para escribir su artículo. Para escribir necesito bajar el teclado para ponérmelo a la altura de los pies y poder utilizarlo. Pues la primera es cuando se me ve por primera vez, pues llama la atención y eso es normal y es natural. Y es el esfuerzo que me puedo costar y es el mérito que tiene, que siempre es, desde mi punto de vista, menos meritorio de lo que pueda parecer desde fuera. Mantiene una gran relación, no solo profesional, con los jugadores del Zaragoza. Lo hacemos mañana, ¿vale? ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias, Pablo. Tengo una tradición muy curiosa, que es mandar mensajes ante los partidos y teníais que ver cada mensaje lo que significa. No, puedo mandar con el pie y luego tengo un principio de hombro derecho. Joder, es increíble, te lo juro de verdad. Es una cosa, es una superación diaria. Cuando alguien tiene un estado de ánimo no muy optimista, solo tiene que fijarse en una persona como él, cómo se supera día a día, los ánimos que te da, las fuerzas para seguir. Hay determinadas cosas que igual no puedo hacer, pero la ambición siempre es que sean las menos posibles, y entre las que hay, pues siempre te terminas buscando la vida o encontrando una salida. El tema es empezar llamando la atención por la forma y terminar un poco por el fondo, ¿no? Y bueno, al final que te valoren por cómo eres y por lo que haces, no por cómo lo haces. Quería hacer una cosa aquí para la gente, como director del periódico. Para nosotros es un redactor absolutamente normal. Sí, sí. Es un redactor que funciona exactamente igual que cualquier otro, a todos los efectos. Y te decía con sinceridad que cuando Pedro Luis Ferrer me lo proponía, yo decía: Pedro Luis, si quieres, estás haciendo una cosa caridad, tal. Y dice: no, Alfredo, te juro, de los que conozco en Zaragoza es el mejor, que es el mejor y es el que mejor podemos traer.
Para nosotros es un redactor más, vamos, más, es uno de los buenos, de los muy buenos, pero es un redactor que trabaja con completa normalidad, como trabaja cualquier redactor de AS en la redacción central o en alguna de las delegaciones que tenemos por ahí, ¿no? Esta es la opción que tenemos. Vamos allá. Y aquí viene Javier Hernández, el aragonés. Vamos a ver ese nado. Ya por todo. Ahí ven a Javier Hernández con su acompañante, el técnico español Laureano Gil, que le está colocando tanto el gorro como las gafas para facilitarle la tarea. Recordamos, no tiene brazos, malformación congénita y mínimo las piernas. A colocarle la cuerda de salida, porque tendrá que sujetarla con la boca para hacer el nado, la salida. Se está incorporando también Miguel Ángel, le está sentando. Calle 6, Miguel Ángel. Calle 8, Javier Hernández. Recuerden, prueba de 50 metros de espalda tan solo. Miguel Ángel también sale con cuerda. Aquellos que no salen con cuerda, auxiliar. Es la única prueba, ¿no? Que nada Miguel Ángel, así, seguro. Así es. También la única que nada Javier Hernández. No, Javier ha nadado ya la braza. Bien. Y los 150 estilos. Ahí estamos. Vamos, Miguel. Allá van. Vamos aumentando la frecuencia desde ya. Y Javier Hernández con nado submarino. Está el coreano Min por la calle 4, el que ha hecho mejor tiempo esta mañana en las series. Y está seguido por las calles 3 y 5, por el chino Tung Jianping, que lleva ya 2 oros, y por Dimitrov Vinoradets. Vamos a ver. Ha conseguido también 2 medallas aquí. Vamos a ver, Miguel, vamos arriba. Está luchando por la cuarta posición el español. Vamos a ver. Las plazas de podio parecen lejos. Muy lejos, sí, ahora. El oro va a ser para Min Diegon Eon. Ahí está. La plata ha sido para Dimitrov Vinoradets de Ucrania. Cuarto, Miguel Ángel. Y Du Jianping de China ha sido tercero. El español ha vuelto a ser cuarto, tal y como había pasado esta mañana en las series de calificación. 56-89 para Javier, que mejora el tiempo de la mañana. Y Miguel Ángel 51-83.